leche, aceite, cereales, zumos, frankfurt y patés, espaguetis. Ja ho acabem d'escoltar. Molt bona vesprada. Són alguns dels aliments que es donen Julio i Anna eh, que poden donar en la seva campanya que duen a terme per a replegar aliments per als xiquets i xiquetes del preventori infantil ubicat al Real de Gandia. Una campanya eh, que està desenvolupada des del centre d'estoeopatia Julio Ribes. Anem a parlar d'aquesta campanya en concret, però també anem a aprofitar per a donar-los alguns consells de fer una donació d'aliments amb sentit comú, és a dir, que aprofiten la varietat d'aliments per a que tinguin totes les necessitats cobertes. Parlem d'això en el magasin de Telesafor. Estem ja preparats, estem ací en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, de primera línia de la platja, per a parlar d'una campanya de recollida d'aliments, però també anem a aprofitar amb els experts que ens acompanyen per a, a banda de parlar d'aquesta campanya en concret, també fer Pues una sèrie de recomanacions, de conseillera, participar en les campanyes de recollida d'aliments, però fer-ho de manera eh han sentit comú, de manera que es puguen aprofitar al màxim i que les persones receptores de esos aliments d'essa alimentació, d'esos productes, puguen aprofitar-los al màxim i tinguen una varietat, que això és bo en parlar d'alimentació i també productes saludables. És a dir, ser donant en campanya, en aquesta campanya de recollida d'aliments i també ser donant amb trellat. I ho fem amb les persones que ens acompanyen. David de que el conocen porque es una cara habitual en la programación de Telesafor, Julio Ribes, del Centro de Osteopatía Julio Ribes. Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, hoy cambias el, el plato de vida y salud por el magazine de Telesafor. Sí, pero me gusta más este, ¿eh? este. Y también, Julio ha venido acompañado por Ana La Vega, monitora de la sala Escuela de la Espalda. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, hablamos de una campaña en concreto, porque lleváis ya unos cuantos años trabajando juntos sí. en llegar a estas fechas de Navidad y de Reyes. Este año es la campaña de recoger alimentos para el preventorio infantil, por primera vez. Sí. Es así, ¿no? Primera vez para sí. el preventorio. Sí, para el preventorio la primera vez. Este año dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo este año para el preventorio. Otros años lo hemos hecho para, bueno, otras instituciones. Nos apetecía hacerlo para el preventorio. ¿Cómo surge el contacto entre, entre vosotros y... Poner en marcha todo este tipo de iniciativas vale. solidarias. Hace muchos años que trabajamos juntos, este, la Sala y Julio Rives, y bueno, fue una iniciativa hablando con Julio, a ver, este año, ¿qué hacemos? ¿A quién ayudamos? Mm. Y bueno, fue un poco iniciativa de Julio, es este año el Preventorio Infantil de Real de Gandía. Así que bueno, pusimos en marcha y bueno, así surgió todo. Y eh, por vuestra experiencia la solidaridad, la respuesta de la gente, eh, satisfechos, la gente sí. solidaria en, en sí. alrededores. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí la, la gente, la gente ayuda y ayuda muchas veces que más te que menos esperas, ¿eh? mm. es quien más te sorprende. Y bueno, eh, Ana y yo decidimos vamos a intentar eh, recogerles aquello que realmente les haga falta, ¿no? Por esto de que a veces hacemos las cosas y no las pensamos demasiado, sí. como bien estás diciendo, estás comentando, ¿no? Y decidimos ir al preventorio, nos metimos en la cocina, <laughs> conocimos a dos cocineras maravillosas que llevaban 30 años trabajando allí, en Carna y Nuria, y les dijimos, por favor, decirnos realmente... ¿Qué os apetece? Hicimos... O sea, que fuisteis directamente a averiguarlo. Sí, 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 sí. Fuimos al Real a De primera mano. De primera mano. Hicimos un vídeo donde ellas, pues un poco, eh, nos explican y nos dicen qué es lo que más falta les hace a los nenes y a las nenas. Son nenes entre 3 y 13 años. Uh -huh. nenes y claro, el vídeo que estamos viendo en estos momentos eh, es el que aprovechasteis para meteros entre fogones. Exacto, y claro, sí. es la manera de, de ir directamente a las necesidades básicas. Claro, claro, porque te sorprende, ¿no? Una vez estás allí, te sorprende que te digan, eh, pues por ejemplo, cosas como... Por favor, no nos traigas más arroz, fideos o lentejas, porque los nenes no pueden comer todas las noches eso y claro. ya estamos saturados de esto. Demasiados hidratos de carbono. Claro. O, o la sorpresa de que te digan, eh, nos falta mucho aceite de oliva o aceite de girasol. ¿No? Son cosas que claro. te sorprenden, ¿no? Entonces. Por eso la idea que, que quisimos de hacer este vídeo para intentar que la gente cuando deje cosas sean cosas que realmente hagan falta. Bueno, cosas mm -hmm. que realmente necesiten y que no tengan todo repetido. Porque aparte la, eh, tiene que ser la alimentación muy variada sí. y que los chicos no coman todo, eh, que es horrible comer y cenar todos los días lo mismo. Por eso eh, la buena idea fue de hacer una lista mm -hmm. de que realmente se aporte lo que ellos necesitan. Vamos a ir repasando un poco esa variedad de, de la lista, mm -hmm. eh, pero me ha hecho gracia Julio porque tú has comentado, claro, cuando pensamos, en, eh, pensamos todos en campaña de recoger alimentos, lo primero que nos vamos es el arroz y las galletas. Sí. No sé sí. porque es un defecto sí, de, sí. generalizado sí. y tal vez todos pensamos lo mismo y eso y se saturan de un producto en concreto, lo que estás comentando. Claro. Y nos perdemos toda la amplia variedad eh, porque la alternativa al arroz son muchas, y más si estamos pensando en, en jóvenes, en niños de, de corta edad. Claro, fíjate que el arroz es un cereal y, por ejemplo, cereales para el desayuno no tienen. Los buscan como locos, porque a los nenes les gustan mucho unos cereales. Y como son nenes, pues si son un poquito, con un poquito de chocolate pues mejor uh -huh. o si son con figuritas claro. como la pasta que piden para las sopitas pues mejor uh -huh. porque al final el nene eso le estimula sí, no no hay que olvidarse que son niños claro. que lo que aportemos eh, los niños también mmm, les tiene que entrar por los ojos que casi siempre entra por los ojos lo que comen sí. y también van muchos niños mucha variedad muchas edades y claro a los más pequeños me imagino que siempre es más complicado Claro. y llegarles los alimentos. Claro, tal vez a lo mejor eh, por lo que estamos comentando arroz galletas porque hablando de, de, de que son críos, eh, uh -huh. jóvenes de uh -huh. corta edad, claro, galletas son las básicas, pero también se pueden optar por galletas, es evidente que son, muy, bueno, mucho no, son algo más baratas las clásicas de toda la vida, pero luego claro. hay unas con formas de animales, claro. con dibujitos, Exacto. que tampoco, son mucho más caras, claro. y en y la aportación que haces, son más es mucho más atractivas para ellos, para claro, ellos y más efectivas. Claro, muchísimo sí, sí, sí. más, al final, no tenemos que olvidar que son que son nenes, ¿no? y incluso el el llevarles algo de bollería que yo soy anti bollería, ya lo sabes sí. pero bueno, hago la vista gorda porque es, entiendo, la, es, es, navidad. es, navidad, es navidad un regalo son, de navidad de julio son los nenes y entiendo que de vez en cuando hay que hacer la vista gorda que está bien, pero claro, lo que comentas eh, son nenes y no se comen igual unas galletitas con dibujitos que unas galletitas sin dibujitos y no se comen igual unas lentejas que uh -huh. todos nos acordamos cuando éramos pequeños. Sí. Yo por lo menos las lentejas lo no que podía comerse las tan secas. ¿Eh? Claro. No es lo mismo unas lentejas que comerse unos fideitos con figuritas, ¿no? Claro. Entonces pues bueno tenemos que intentar buscar lo que a los nenes les hacen falta y un poquito en este camino recordar pues que hay productos como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de girasol virgen extra que no son caros que uh -huh. los podemos encontrar en el supermercado. ¿Vale? Eh, o productos como la leche, los zumos, mm. que no son para nada caros ¿eh? y que bueno, allí hacen tanta falta. ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de, de, de alimentación. Vamos a seguir un poco dando consejos eh, para que esta donación pues, sea lo más variada posible y efectiva. Eh, ¿Cómo se puede hacer llegar en este caso vuestra campaña? Porque hemos dicho que es a través del Centro de Osteopatía Julio Ribes uh -huh. y de la Sala de Escuela de la, de la Espalda. Alguien que nos está viendo, yo quiero donar a esta campaña. Cómo puede hacerlo llegar. Es muy fácil. Durante todo el mes de diciembre, todo el mes, eh, uh -huh. la gente va trayendo alimentos allí al centro de osteopatía. Eh, los vamos acumulando allí en la, en la recepción, en la entrada. Cuando uh -huh. entren en lo verán uh -huh. que hay allí pilas de alimentos. Cada día es más. Cada sí, día claro. que entramos, uy, está más lleno. Cuando vemos sí. que está muy lleno, cuando vemos eh, que está eh, muy lleno, ellos traen del preventorio, traen una furgona, lo uh -huh. cargan todo y se lo llevan. Y durante todo el mes, pues vamos a estar haciendo esto. El centro de osteopatía Julio Ribes, sí. eh, que está en. Calle Castelló de les Lesguerres, uh -huh. cruce con Ferrocarril de Alcoy. Perfecto. Ferrocarril de Alcoy a la altura del gimnasio Fit Room. Perfecto. Ahí estamos. Referencia. ¿Y la exacto. sala también la sala está estamos ahí? estamos juntos. Estamos juntos. Uh -huh. estamos juntos. Pues allí es donde tienen que ir. Ahí es los donde productos todos los días. O hacer alimentos. la compra, que comentábamos antes, sí. en el súper. Exacto. Eh, compra a domicilio, directamente llevarla a. Castelló, Castelló de Les Guerres, número 2, bajo sí. Centro de Osteopatía Julio Ribes. Ya Perfecto, o sea más fácil, imposible. Y no tienen ni que traerlo. <laughs> que, que a, ayer o ayer, ayer, antes de ayer vinieron dos familias que trajeron bastante uh -huh. y vinieron con furgona. Sí. Sí. y se pusieron a descargar allí toda la familia, la mujer, el hijo hasta el nene pequeñito yo sí. los ayudé a recoger y Qué hasta bueno. el nene pequeño bueno. bajando sí, sí. traía de paquetitos él y todo contento de que también ayudaba y colaboraba sí, sí. hablamos de, eh, sí. tú has nombrado antes zumos leche sí. y zumos, en cuanto a bebidas porque siempre hablamos de, de, de alimentos, de alimentación alimentos sólida secos. pero mm, la bebida también, su zumos es lo podríamos decir que es lo zumos. más sí, sí, zumos eh. Alguna leche chocolatada que Julio a ver si nos deja. Y sí, lo que leche. los niños, leche, leche normal, eh, entera. Entera, sí. leche entera y zumos variados, porque a los niños les gusta todo. Este y es básicamente lo que más necesitan. ¿Conservas? también. Sí, también. Eh, porque estamos hablando en principio de, conservas, de alimentos, atún. Pues, no perecederos o que tengan una larga, larga vida, claro. larga vida que es lo que, lo que interesa. Aquí las conservas entran perfectas. perfecto Perfecto, sí, claro. Totalmente. Siempre intentando que sea comida que puedan utilizar para cocinar. Pues como bien has comentado, el tomate en conserva, el atún en conserva, se puede utilizar para muchas cosas. Hmm. No es perecedero, por lo tanto, incluso aunque tengan demasiado, lo pueden acumular, que no va a haber problemas. Pero bueno, intentar dar un poquito la variedad que comentamos en el, en el vídeo, ¿no? Para que también las cocineras tengan un abanico de posibilidades a la hora de hacer. de cocinar a los nenes, ¿no? que, hmm. que se puedan explayar un poquito más. ¿eh? Claro. Que no llevemos todos lo mismo, porque entonces, pues bueno, ya sabemos que arroz, fideos y lentejas, por favor. ¿Más? No. Ese es el trío estrella. Exacto. Sí, sí. Sí. Arroz y, estre y, y lentejas. Y y lentejas. Y lentejas. Eh, claro, porque de lo que se trata también, comentábamos al principio, de, de, de tener un poco de sentido común, pero a veces necesitamos eh, consejos a la hora de, de tratarse de alimentación y claro. sobre todo si queremos que sea una alimentación saludable y completa. Claro, se trata de hacer una combinación que sea eh, lo más saludable posible uh -huh. y que contenga todas las necesidades en cuanto a proteínas vitaminas claro. ahí también entra mucho en juego la, la imaginación de las cocineras pero claro. por lo menos que tengan una base en cuanto a productos sí, que variado, les permita no claro. sí. El cumplir claro, todas claro. Eh, por ejemplo muchas veces la gente ¿Y? trae bollería no que, que está bien que en Navidades no pasa nada que de vez en cuando se puede tomar pero es lo que ya hablaba con las cocineras prefiero pedir panecitos o pan de leche y que le hagáis un bocadillito, que no un claro. bollicao, por decir un ejemplo no claro, siempre masa, ¿no? tenemos que intentar sí tenemos Algunos que intentar también, lo también comentaban el tema de frankfurt, las hachichas frankfurt las les gustaban mucho a los claro. nenes sí. es curioso sí. también les gustan mucho los patés Uh -huh. porque claro, sacas unos trocitos de pan y un poquito de paté y el paté claro. hoy en día no, no se estropea, viene envasado, dura bastante sí. es económico porque es económico, también se puede comprar uh -huh. y entonces hay una noche que a los nenes les hacen patés o patés y quesos y eso a los nenes les gusta mucho también, se lo comen a gusto sí, los quesitos también, los quesitos tipo el caserío, sí. les gusta uh -huh. mucho y no suelen tener, en fin, son productos que no son caros, que se pueden comprar y que les vamos a hacer un favor porque les estamos dando variedad sí, variedad, claro Sí, perdón, a perdón. Sí, No, sí. que lo que también quería comentar que aparte de los alimentos también productos de higiene. Uh -huh. Que de, eso también es muy importante porque hay niñas y necesitamos toallitas higiénicas, las compresas, todo lo que gastan una niña de 12, 13 años, claro. que es muy necesario y que para ellos es importante y que uno de repente eso no lo tiene en cuenta al momento de aportarlo, al momento de llevar tú dices sí. llevas un paquete de arroz, un paquete de fideos y ya está, pero Realmente papel, también necesitan papeles, toallitas higiénicas y bueno, básicamente. De hecho, ya, ya, hay, ya han, ya han mm. empezado a traer paquetes de, de compresas para nenas mm -hmm. eh, mm -hmm. allí al centro de osteopatía y es algo mm -hmm. que les hace mucha falta. Claro, son esos mm -hmm. productos de higiene de aseo personal, claro. o sea, las, las, los pañales también para los niños pañales los más también más más pequeños. para los pequeñitos, para los pequeñitos también, claro. Mm -hmm. Las toallitas higiénicas también para los Se niños utilizan pequeños. utilizan mucho las toallitas claro. higiénicas. Bueno, vemos que nos podemos salir de, de lo típico que se suele donar claro, en las campañas de, de recogida de, de alimentos y de productos para aseo personal. Hablando de alimentación, yo quiero aprovechar, Julio, eh, claro, nos, estamos, nos estáis dando aquí muchos consejos eh, en cuanto pues, a llevar una alimentación sana. Nos cuesta mucho hacernos a la idea eh, la teoría todos la sabemos creo el abc un poquito ya no más no me llegues a la e ni a la f sí. pero el abc por lo menos no lo sabemos creo que todos pero nos cuesta mucho el adaptarnos y, y porque todo es cuestión de hábitos sí. creo yo no pero sí. cuesta mucho por qué cuesta tanto pues, llegar a, a llevar unos hábitos saludables de vida a la alimentación saludable como toca pues mira es muy sencillo es porque la industria es muy lista ¿Eh? Y lo que hace es, cada vez creamos más productos procesados, esos productos procesados siempre, siempre van a ir cargados de azúcar, sal, eh, conservantes, colorantes y potenciadores del sabor. Y cuando tú te acostumbras a una alimentación con, con un sabor fuerte, volver a los alimentos más neutros como es la fruta, la verdura o las leguminosas de sabores más suaves, es muy complicado. Tú a un n pequeño lo acostumbras al azúcar y la sal y no lo vas a poder llevar a la verdura. Es muy complicado. Entonces, nos hemos ido acostumbrando a esos alimentos procesados de sabores fuertes y potentes y ahora que una persona vuelva, porque al final comer sano y, y producto natural y saludable, como son los frutos secos crudos, como no. es la fruta, las hortalizas, son alimentos con, con sabores muy suaves, muy neutros. Volver a eso cuesta mucho, es, claro. es complicado. Pero es desengancharse. Cuando pruebas a hacer una, una alimentación muy natural y sin procesados, las dos primeras semanas lo pasas mal y luego te desenganchas totalmente. Mm, claro, somos bueno. muy vulnerables, lo que te tú en ese sentido, al, al, al mercado. Claro a, las, claro. a las industrias que saben cómo, ¿Por qué, cómo meterse en el mercado. ¿Por, la ¿por cabeza? qué cuando sales por ahí, seguro que te pasa como a todo el mundo, no tienes tendencia a pedir un agua, sino a pedir una Coca-Cola, una cerveza, sí. un vino, un refresco, una infusión? porque buscas un sabor no buscas calmar una sed vale lo mismo pasa con la alimentación no buscamos calmar hambre buscamos calmar ansiedad buscamos calmar estrés buscamos un sabor que nos dé placer ah. porque las cosas que nos dan placer son ansiolíticas nos, cal nos calman y lo mismo pasa con la bebida tendemos a, a tomar todo producto gaseado azucarado con sabores fuertes el mm. que sea. Pues lo mismo sí. pasa con la comida. Sí, es lo mismo. A que dices de cuando salimos fuera, eh, aquí en, en casa no se te ocurre hacerte un primer plato, un segundo plato, no. y encima un postre, a lo mejor en casa me tomo una manzana, pero luego si vas fuera el postre tiene que ser postre dulce. Sí, claro. Y cuanto más cargado, cuanto mejor. Más dulce, mejor. mejor. Claro. Eso fuera de casa. Eso fuera. Claro. Siempre. Claro. Y cada vez se hace más en casa. <laughs> Porque ahora ya tendemos a comprar el postre para llevarlo a casa. Ya esa costumbre de la frutita siempre al terminar en muchos sitios se está perdiendo. Y es una mm. pena. Uh -huh. Yo lo que más valoro en mi casa es cuando llega el postre y, mi, y los fines de semana voy a casa de mi madre y tiene la frutita pelada y troceada. Eso para mí, sí. es, pa mí es jauja. Jauja. Es gloria. Y claro, estamos hablando de alimentación saludable, una dieta saludable, porque realmente todo eso que nos excedemos o todo eso que comemos que lo deberíamos comer eh, acaba afectando nuestra salud. El cuerpo. Sí. lo mira, nota. Mira si acaba afectando, que te voy a decir un detalle que ahí tienes para hacer un programa muy Pero. divertido. Muy divertido. Muy divertido. Eh, ya hace unos pocos años la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. la OMS, dijo que la pirámide nutricional mediterránea estaba mal, porque ya no respondía a las necesidades actuales, ¿vale? Uh -huh. La han cambiado. No es conocida la nueva pirámide. Yo la veo en algunos congresos de nutrición a los que voy, ¿vale? Está muy escondida. Incluso por internet cuesta sacarla. Si consigues esa pirámide nutricional, se ha quitado de la pirámide todos los productos que son harinas refinadas como el pan blanco uh -huh. se ha quitado de la pirámide cuando antes era la base la de base. la pirámide uh -huh. para que veas si hay estudios científicos que demuestran lo malas que son lo que son las harinas refinadas uh -huh. y el pan blanco y se han quitado, eh, se ha quitado la leche que con todo el jaleo que hay con la leche, que sí, que no, que es buena, que es mala, hmm. menos en niños. Hasta la OMS desaconseja el consumo de leche. Lo han quitado de la pirámide nutricional. O sea, imagínate si tienen claro que son productos que no se deben de tomar. No son una cosa. ¿Eh? Y claro, esa pirámide está escondida porque no interesa. Está muy, muy escondida. Claro. Está muy escondida porque yo he visto esa pirámide, la española, traducida de la que está en inglés y la traducción ya han cambiado cosas en los escalones. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, ya no es la original. Han transformado. Sí, pero si tú coges la, la pirámide original de la OMS, que en Internet está, y la comparas con la pirámide que se sigue enseñando en la carrera de medicina, uh -huh. porque mi sobrina está estudiando medicina y este fin de semana le vi la pirámide nutricional en la asignatura de medicina, le dije, esa pirámide está mal. Ya fuera. Dice, esa es la que me han mandado este año, esa pirámide está mal, esa pirámide está obsoleta ya. Pues mal vamos. Así. Vale, pues, pues compara un día. Las dos pirámides, y ahí tienes, vamos, para hablar largo y tendido. Para hablar bastante. ¿Eh? La pirámide de la donación sí. de alimentos en las campañas como la, la vuestra, del Centro de Osteopatía Julio Ribes y de la Sala Escuela de la, de la Espalda. En, el, en la punta tendríamos el aceite. Uh -huh. eh, Mm, iba a decir fideos pero no fideos mm. no pasta con, con dibujitos, figuritas con dibujitos las, estrellitas, estrellitas, las, las letritas con la sopa con estrellitas mm. todos con dibujitos, figuritas y demás va so vale pasta con figuritas o sea, eh, leche, tenemos el, el aceite espaguetis, sube, espaguetis les gusta mucho espaguetis si tienen claro, claro, poco si tienen poco claro, se lo pasa claro, muy bien también, a la hora de, de comer sí, los críos sí. el aceite que sea de oliva y de girasol de uh -huh, los dos el que quieran Sumos, zumos, también teníamos zumos ahí también. En, la, en la punta sí, de la sí. pirámide. Leche, leche, necesitan también. Leche, conservas. En Frankfurt. Frankfurt también. Salchichas Frankfurt. El <laughs> Entonces, ¿Qué es? ¿Qué es? Que no y luego un, po eh, un poquito de bollería me decíais pan de leche también pan de leche, eh, para bocadillitos patés patés les gustan mucho los patés, los patés se los comen muy a gusto sí, también las conservas atún todo eso también el, que tomate, lo, el tomate en conservas para poder hacer los espaguetis exacto, exacto. Vale. Ele elementos más de higiene también como habíamos comentado sí, quedado compresas desde compresas toallitas de limpieza Higiénicas, pañales exacto papel de cocina sí. también necesitaba toallitas higiénicas en general. Sí. Hemos dicho? pañales, pañales sí. también uh -huh. muy importante sí. para los pequeños y, y toallitas de las que usamos para cuando cambiamos un niño el pañal. Sí. Todo eso durante todo el mes de diciembre. Estén en tiempo para uh -huh. donar y todo por primera vez vais a donarlo al, al preventorio uh -huh. infantil. Sí, infantil. Como habéis dicho que ya lleváis uh -huh. años trabajando uh -huh. y afortunadamente yo creo que habrán son campañas que tienen larga vida porque afortunadamente eh, pues parece ser que mm, es una lástima que sea, se concentren en este mes de Navidad, pero lo lleva también un poco el sistema, ¿no? que es cuando claro. eh, solemos tocar un poco a la puerta de, de, de la sensibilidad de las, de las personas, sí, eh, pero estaría bien, ¿no?, intentar sí, hacerlo a todo lo largo el año. de todo, todo el, año. el año. Pues es algo, es algo que a veces mm. hemos comentado. Eh, y te da un poquito de miedo la respuesta de la gente, pero creo que deberíamos de intentarlo. Uh -huh. Creo que deberíamos de intentar el no hacer estas campañas solo en Navidades, sino hacerlas, ¿por qué no? Dos, tres, cuatro veces al año. Sí, intentarlo. a lo mejor cada dos meses eh, hacer una para cubrir esos dos meses de sí. llenar el armario, claro. la despensa claro. de, la, de la cocina. Pero por lo menos mmm, aquí está esta campaña de, de Navidad. Y por mucho, yo creo que si se hiciera tres o cuatro veces al año, se llenarían las despesas. Porque sí. la gente, pues lo intentaremos. La gente es claro muy solidaria. Bueno, ha sido un placer contar con, con vosotros. Y gracias a los clientes también que están aportando y están colaborando. Claro, porque eh, sin esa ayuda. Exacto, no sería Exacto. posible. Sí. Sin duda. Pero bueno, siempre tiene que haber alguien que arranque, como es el caso, sí. el caso vuestro, que lo ponga todo en marcha. Luego, ya a partir de ahí, una vez ponéis el tren en marcha. La gente claro. va subiendo, sí, 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 pero primero sí. tiene que ponerse el tren en marcha, y en este claro. caso lo habéis hecho vosotros, Julio y Ana. Un placer Muchas gracias. Eh, por estar aquí en el magazine de Telesafor. Ya te dejamos libre para Vida y Salud, que por cierto, los viernes. A las 10 y 20 de la noche. 10 y 20 de la noche, Vida y Salud, aquí en Telesafor. Y cada día, pues aquí, el magazine también, en Telesafor. Julio Ribes, Ana La Vega, un placer. Muchas gracias Gracias nosotros a, ti. Con nosotros. Gracias a ti. Ya saben, es una campaña que se puso en marcha desde Famous Lines, a través del Centro de Osteopatía Julio Ribés y de la Sala Escola de la Espalda, así en Gandía. Eh, ¿Recuerden cuál era la dirección? Castelló de les Guerres, número 2, bajo. Castelló de les Guerres, número 2, bajo. bajo. Perfecto. Pues he queda aquesta direcció, aquesta campanya que poden fer arribar eh, aliments que en aniran destinats al preventori infantil. Així és es que esperem que haigut pres bona nota, perquè la veritat és es que hem fet un repàs del llarg llistat i variat llistat de que poden donar en aquesta campanya. Però aquesta part no res més, un dia més agraïr-los la seva companyia, ja saben, si ho desitgen, a trobar-nos aquí al Racó del Magazine a Telesafor.